Alcantarillado colapsó en la urbanización El Paraíso y 8 viviendas quedaron inundadas. Los vecinos expresaron su malestar contra CEDALIP y otras instituciones porque no les ayudan ante este problema de contaminación. La urbanización tiene por nombre El Paraíso, pero para los vecinos de la calle 20 se ha convertido en un verdadero infierno. Todo a raíz del colapso de la red de alcantarillado. Observen cómo es que tienen que cruzar la calle los vecinos de este sector a raíz del colapso del alcantarillado que prácticamente les ha complicado la vida a todos estos vecinos, incluso también ha afectado a 8 viviendas que lamentablemente han sido inundadas con estas aguas residuales. Además de las 8 viviendas inundadas, también resultó perjudicado este pequeño restaurante, donde por las noches se vendía salchipollo. El propietario se vio obligado a cerrar. Te hemos pedido aunque sea que nos traigan arena, Cedalí nos ayude, pero nada, ve, nada, no nos da razón. Hasta ahorita nadie aparece. Nadie aparece, ninguno de Cedalí, nadie se aparece, nadie. Nos piden los predios que paguemos puntual, lo pagamos puntual. Igualmente, Cedalí, si nos atrasamos 1 o 2 días, vienen y nos cortan, pero mire esta situación en la que estamos pasando. ¿Desde cuándo están con este problema? Ya son 3 días ya. El pestilente olor de las aguas residuales llegó a varios kilómetros de distancia. Los niños y adultos mayores son los más afectados con el aniego. Oye, es horrible, que no se puede comer un alimento, no se puede dormir, no se puede, espérate, no se pueden ahí pensando que hay criaturas, ahí esa casa se ha llenado, hay 8 niños ahí que, y las enfermedades que se nos vienen, pues. Adentro de mi casa he echado un montón de cosas para que no entre el olor, pero pasa, ¿qué voy a hacer? No nos hacen caso. Los vecinos aseguran que en su desesperación por esta contaminación tocaron las puertas de la Municipalidad Distrital de Moche y la Policía Nacional. Sin embargo, tampoco obtuvieron ayuda. Entonces, al alcalde le hacemos un llamado tremendo, porque no vemos de él ningún interés hacia este pueblo. La urbanización El Paraíso, calle 20, es olvidado por el alcalde. Igualmente fue con el señor Arturo, dijo que iba a hacer pistas y veredas, lo cual ahí nada más se quedó. Y acá está en total abandono. Como es la parte baja de Moche, entonces todo se llena. Entonces, pues que se preocupe un poco más, pues, ¿no? por el pueblo. Así como exigen lo que es los arbitrios, los pagos. Entonces también preocuparse, ¿no? Por hacer obras. El alcantarillado en la calle 20 de urbanización El Paraíso colapsó porque hubo problemas con la cámara de bombeo de agua residual de Moche. El tubo que va de la cámara bombeo a la laguna séptica, en ese trayecto hay una rotura, entonces eso hasta ahorita no pueden repararlo porque el agua sigue saliéndose. Y encima he observado que están poniendo una tubería pequeña de 6 pulgadas, que en realidad eso no soportaría todo el drenaje de todo Moche que ahora ha crecido. A raíz de este problema, incluso se restringió el servicio de agua potable en todo el distrito de Moche. Y desde la declaración de estado de emergencia el día sábado 13 de